Ahora sí, mis hermanos queridos, Dios les bendiga. ¿Me escuchan ahora ustedes? Gloria a Dios. Buenas noches, Los Ángeles, California. No saben lo que me están haciendo hacer. Para mí son las 5 de la mañana. Me están haciendo madrugar. Va, son las 5 de la mañana. Así que bendito Dios por esta diferencia horaria con Los Ángeles, California. Pero yo creo que vale la pena. El esfuerzo, el sacrificio para alabar, glorificar a Dios, unirnos espiritualmente, porque de eso se trata, estar unidos como hermanos, como grupos de oración. Quiero comentarles también que esta reunión va a quedar grabada, la estoy transmitiendo en Facebook Live para distintos desde mi fanpage del Facebook, ¿no? Y también para YouTube, porque hay que aprovechar las redes sociales para alabar y glorificar a Dios. Hoy me llamó mucha gente de distintos países del mundo que se iban a conectar. Así que bendito Dios que esto lo podemos usar para conectarnos en una sola alabanza a Dios, ¿no? Entonces, yo bendigo al Señor por ustedes, porque ni la pandemia, ni la iniquidad, ni la enfermedad puede avasallar nuestra fe, puede venir a acallar lo que nosotros creemos y confiamos en Dios. Tal vez por ahí, y es lo que vamos a hablar esta noche, estamos sumergidos en una profunda crisis, estaremos tal vez embuidos con una guerra de sentimientos encontrados, ¿vale? Pero les puedo asegurar que la fe siempre triunfa, siempre triunfa. Para los que no me conocen y se están preguntando, ¿y este gordito lindo quién es? Mi nombre es Marcelo Olima, yo soy natural de la Argentina, pero del norte de Argentina, de Catamarca, está a unos 1500 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, pero actualmente y hace 20 años salí de Argentina. Siempre evangelizando y dedicándome a las cosas del Señor. He vivido en varios países y actualmente radico en España, aquí en Europa, casado con 5 hijos, para la gloria de Dios, y desde nuestro trabajo como maestro de religión para niños de 3 años hasta sexto de primaria, seguimos evangelizando, ¿no? Y realmente esta situación a nivel mundial nos ha dado el parón, digamos, para salir a evangelizar físicamente, pero no así desde la fe, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, ahora, para meternos de lleno en lo que vamos a vivir en esta noche y para estar todos unidos en el mismo espíritu, usted ya viene en oración hace una hora, mis hermanos de Los Ángeles, California, yo les pediría que hagamos un momento de oración pidiendo la fuerza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga y me ilumine a mí en esta noche, ¿vale? Y también para que toque tu corazón, porque yo tal vez puedo hablar bonito, puedo cantar bonito, pero el que convierte el corazón, el que sana las heridas, el que libera, se llama Jesús a través de su Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, por eso yo quiero pedirte de que nos llenemos del Espíritu Santo, pero antes profundicemos un poquito más en esta idea. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de qué nos llenamos. Pongámonos a pensar, ¿de qué nos llenamos? ¿De qué estamos llenos? Dice San Agustín, tú Señor nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto y no va a descansar hasta que descanse en ti, ¿vale? O sea, la esencia nuestra, estamos llamados a la trascendencia, a trascender a lo divino, a Dios, a llenarnos de Dios. Nuestra humanidad siempre tiene como ese deseo de encontrarme con Dios. Entonces, si no me lleno de Dios, la pregunta es, ¿de qué te llenas? Hay gente que se llena de odio, hay gente que se llena de droga. Hay gente que se llena de alcohol, hay gente que se llena de sexo, hay gente que se llena de pornografía, ¿me entiendes? De depresión, o sea, tus vacíos, tus huecos, tiene que ser
llenado de algo, de alguien. Si no te llenas de Dios, ¿de qué te llenas? Entonces la pregunta es, en esta noche en Los Ángeles, California, a las 8 de la tarde, en Argentina, en este momento me están saludando, 5 horas de diferencia aquí en España, 5 de la mañana, a esta hora de tu vida, llenémonos del Espíritu Santo. Yo si estaríamos en vivo así con mucha gente, les pediría, hermano, levante la mano, ¿quién quiere llenarse de Dios? Yo creo que todos, ¿vale? Miren cómo me levantan la mano los hermanos de Los Ángeles acá con el Zoom. Claro que sí, hay gente que está levantándose con las dos manos porque nuestra alma tiene sed de Dios, porque nuestra alma tiene sed del Espíritu Santo. Voy a ver si puedo compartir en pantalla la letra, a ver, la función compartir inhabilitó, claro, no puedo compartir en pantalla la letra de la canción, pero la voy a ir diciendo, ¿vale? Venga, vamos a ver, parece que no puedo compartirla en pantalla, pero bueno, no importa, no se preocupen. O a ver, Víctor, si me puedes dar la posibilidad de poder compartir en pantalla para que los hermanos puedan ver la letra de la canción, porque me dice de que no se puede compartir. Vale, si no, no te preocupes, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo. Lo mejor que podemos hacer ahora que estamos tranquilitos en nuestra casa, haciendo de cuenta que estamos en el grupo de oración en nuestra parroquia, metámonos en la oración, cerremos los ojos y si es posible abramos nuestras manos, que es un signo de apertura a Dios. Bajemos nuestra cabeza y cerremos los ojos, por favor, y le digamos al Señor, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar, en este lugar. Ven Espíritu Santo, dígalo fuerte, venga. Ven Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Yo te abro a ti mi corazón, yo te abro a ti mi corazón, rindiéndome, Señor, completamente a ti, rindiéndome, Señor, completamente a ti. Lléname de ti, Señor, lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de tu paz, lléname de tu paz, lléname de tu vida, lléname de tu vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar, Señor, ven Espíritu Santo, ven y toma tu lugar, ven Espíritu a reavivar tus dones, ven Espíritu a reavivar tus dones, sopla sobre los valles de huesos secos, sopla sobre los valles de huesos secos y levántanos, Señor, levántanos, Señor, y ayúdanos a no alejarnos de ti, a no alejarnos de ti y a permanecer en tu amor, y a permanecer en tu amor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y muévete, ven y muévete en este lugar, en este lugar, Señor. Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, dulce huésped del alma, dulce huésped del alma que habita en mí, ordena todo aquello que está desordenado, ordena todo aquello desordenado que hay en mi vida por el pecado, que hay en mi vida por el pecado. Sáname, Señor, sáname, Señor, quebrántame, por favor, quebrántame, por favor. Ven Espíritu, ven
este lugar, Señor, ven, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Y vamos a decirle al Espíritu Santo con nuestros, con nuestras propias palabras, ven y toma tu lugar. Ven en este momento, Espíritu Santo, ven y lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de tu paz, Señor. Vamos a pedirle fuertemente al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. Llena toda nuestra vida de ti. Ven, Señor, y ordena todo aquello que está desordenado. Ya no quiero seguir viviendo yo en este pecado, Señor. Ya no quiero seguir viviendo con este odio, con este rencor. Ayúdame, Señor, acrecienta mi fe. Quiero vivir en ti, Señor, pero necesito de tu ayuda, Señor. Ven a mi vida, libérame, Señor, libérame. Acrecienta, Señor, mi fe y esperanza en ti, Jesús. Gracias, Señor, bendito seas, bendito. Alabanzas, alabanzas a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Lo que estoy haciendo se llama canto inspirado. A nuestra oración le vamos a poner música. Vamos a hacer lo que decía San Pablo en sus cartas muchas veces, en los Filipenses, en Efesios. Decía, canten himnos, canten cánticos nuevos. A tu oración ponle música, dígale, Señor, gracias, bendito seas, alabado seas. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Shri alabanarayaray. Gracias, gracias Jesús, por tanto amor, por tu paz y tu misericordia, porque me amas como soy. Bendito seas, gloria a ti Jesús, gloria a ti Señor. Yo te amo, mi Dios. Gracias, gracias por tanto amor. Gloria, 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 alabanza tu nombre, mi Señor, porque tú me amas, Dios, gracias. Muy bien, Señor, gloria a ti, Jesús, gracias, Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corto ahora la oración, porque al final de la prédica, al final del compartir, vamos a hacer un momentito también de oración. Entonces, para meternos de lleno en la palabra. Y el hermano que me pidió en esta noche que compartiera con ustedes, me pidió que hablara sobre qué hacer ante las crisis, qué hacer ante las pruebas, porque estamos, quién más o quién menos, sumergido en la dificultad, en la crisis. Si no tenemos crisis por el coronavirus, tenemos crisis financiera. Si no tenemos crisis financiera, familiar,
matrimonial, de salud. Hermanos, si yo les pediría que me levanten la mano, ¿quién de ustedes tiene crisis? Yo creo que todos. ¿Quién más o quién menos? Si no estamos pasando en este momento de crisis, ¿vale? La hemos pasado ya. Y vaya que hemos pasado crisis. Y si no hemos pasado este momento de crisis, take it easy, porque la vas a pasar. A todo marranito le llega su noche buena. De hecho, es ley de la vida el tema del sufrimiento. Es ley de la vida el sufrir, el tener crisis. Por ahí pasamos todos, ¿no? Pero el tema es cuando vas por ese momento, por el valle oscuro, por las quebradas oscuras, que dice el Salmo 23. ¿A qué te aferras? ¿A qué te agarras? ¿Por qué? Porque hay gente que se agarra lo primero, que es un poquito lo que vamos a trabajar esta noche. Entonces hay un texto que a mí personalmente me gusta mucho, que es Romanos capítulo 8, a partir del versículo 14 en adelante. Mientras vas buscando tu Biblia, lo puedes encontrar, Romanos 8, versículo 14 en adelante. Cuando San Pablo les escribe a los romanos, no nos olvidemos en el contexto en que nos encontramos. Romanos estaban siendo perseguidos, aniquilados, estaban siendo avasallados por el imperio romano. Entonces, si tú te declarabas cristiano, te cortaban la cabeza o te prendían fuego. Ustedes saben cómo morían los primeros cristianos, los primeros mártires, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy sigue pasando, la iglesia perseguida. Pero justamente San Pablo les escribe a los romanos para darles ánimo, para darles fuerza, decirle ánimo, que Dios está con nosotros, que Él ha vencido a la muerte. Entonces nos vamos a aferrar de aquí. Mira, vale la pena comprar la Biblia para leer Romanos, especialmente capítulo 8. Personalmente a mí me gusta mucho, así que atento a todos los detalles, por favor, ¿vale? Vamos a ir haciendo lo que se llama una lectio divina. Dice la palabra de Dios: todos aquellos a los que el Espíritu guía son hijos de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, ustedes no han recibido un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba Padre, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mira, hermano, de aquí podemos sacar varias ideas, varios mensajes, pero para un poco sintetizar voy a sacar un par de ideas. La primera idea dice: ustedes, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Esta es la primera idea. No eres cualquier cosa. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y eso marca la diferencia. Dios te ha pensado, Dios te ha hecho en serio, como dice Martín Valverde. Dios no te ha hecho en serie, te ha hecho en serie, en serio. Dios te ha pensado, te ha amado desde la eternidad. Ha cuidado cada detalle de tu vida. Ha cuidado cada detalle de tu historia. El tema es que cada uno después es libre y va haciendo de su vida lo que quiera, ¿no? Maneja la libertad, lamentablemente, y muchas veces nos damos, como decimos en España, tortazos por la vida, y eso es lo que nos va golpeando, las malas decisiones, el pecado que hay en nosotros. Entonces, pero una crisis, cuando tal vez salimos de una crisis viene otra, pero cada cosa tiene su porqué. Cada historia obedece a una raíz. No sé si me hago entender, pero esta primera idea es fundamental. Desde aquí iniciamos la base para toda la prédica, el compartir de esta noche. Tú no eres cualquier cosa. Tú vales mucho, tú eres precioso. Aquí entra el tema de la aceptación personal de cada uno,
que muchas veces decimos, por ejemplo, es que nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer gusanito, ¿no? Es que soy tan feo, tan fea. Hermano, acéptate como eres, quiérase como es. Yo me acuerdo una vez, hermano, estando ahí en los Estados Unidos predicando en esta última gira que hice en el verano pasado, en julio, yo creo que andaba por, bueno, no sé, no me acuerdo qué estado estaba. Estaba en un hotel, llegué tarde al hotel cansado de predicar todo un día un retiro, encima viaje y todo eso, estaba fundido. La cuestión que no había visto bien la habitación del hotel. Y me levanto a la madrugada al baño, ¿no? Y claro, no me percaté de que había un espejo grande, ¿vale? Antes de entrar al baño, y cuando veo mi propia sombra, cuando veo mi propio cuerpo, me llevé un susto, hermano, que pegado un grito, digo, hermano, no puedo ser tan feo. Pero digo, acéptate como eres, quiérase como es. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios, tú vales muchísimo a los ojos de Dios. Mire, tantos euros, tantos dólares, tantos pesos nos podríamos haber ahorrado por tan solo aceptar la nariz que tengo, la oreja que tengo, los rollos que tengo. Hermano, ya está. Hay gente que vive a Botox y ahora vivimos en la cultura del, no sé, del, me saco una foto y no sé. No sé qué quiero aparentar, ¿no? Muchos de nuestros perfiles en las redes sociales estamos guapísimos, pero cuando los conocemos en persona, me ha tocado conocer muchísima gente. Tú eres la que está en el Facebook de esa forma. O sea, aparentamos lo que no somos. Acéptate, quiérase como es. Porque usted vale mucho. Si estuviéramos en vivo en la asamblea en este momento, le diría, por favor, dile a la persona que está al lado tuyo, acéptate, quiérase. Y ahora la vamos a tener con más problemas porque hasta no nos podemos ni tocar, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, dígale, por favor, a su hermano, quiérase a usted mismo, acéptase a usted mismo. ¿Por qué? Porque hay muchas depresiones que tienen su raíz acá. En la falta de aceptación a uno mismo, en la falta de perdón, en la falta de amor. El mandamiento primero dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, pero también como ustedes, ámense ustedes, quiéranse ustedes, como ustedes mismos, como quiéranse ustedes, ámense ustedes. Esa es la ley primera del amor, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarse a uno mismo, hermano, hermano, yo no puedo dar al otro amor si no me amo, no me acepto. Entonces, primero, la idea de el que yo soy así, medio que no me sube mucha agua al tanque, yo soy así con este carácter feo, yo soy así, siempre he sido así, eso, hermano, hasta que tú conoces a Cristo Jesús. Y crees y le das el primer lugar a Dios en tu vida, que puede cambiar Dios de vida, ¿vale? Tu vida, tocar tu corazón. Yo te puedo asegurar que no vas a ser más así, con ese carácter, con esa forma de ser, con esa tal vez debilidad, pero le demos lugar a Dios. Hay que darle lugar a Dios a nuestra vida. Creernos que realmente somos valiosos. ¿Cuántas veces nos presentamos a pedir trabajo? Es que yo venía a pedir trabajo a ver si usted tenía. No, no. Si usted con la frente en alto, usted goza de la dignidad de ser hijo de Dios. No eres cualquier cosa. No eres de segunda. Eres de primera. Y si estuviéramos en vivo, le diría, esto se merece un fuerte aplauso. ¿Por qué? Porque Dios realmente hace maravillas en nosotros. Mira, hermano, somos pero tan perfecto, tan bien diseñado que el ser humano, con todo lo que está haciendo ahora, todavía no puede crear un robot que haga las facciones que hace, los movimientos que hace nuestra cara. Con eso me quedo. Estuve estudiando con mi esposa el aparato reproductor masculino y femenino. Estuvimos haciendo un curso para enseñar a los jóvenes.
el tema de educación sexual, porque hoy está tan desmadrado el tema este de la educación sexual, y yo me quedé tan perplejo estudiando tan solo el aparato masculino y femenino de reproducción, hermano, todo tan bien diseñado, todo tan lógicamente, por favor, qué bello, qué lindo que es el cuerpo. Entonces, quiérase, acéptese, primera idea. Me acuerdo una vez en Houston, con esto termino esta primera idea. Me acuerdo una vez en Houston, me queda un día libre y me voy a la NASA, esto, donde salen los cohetes, ¿no? Donde está toda la cuestión de la NASA. Y me lleva a una parte turística, un recorrido, y ahí donde estaba la sala de comunicación, entramos todos ahí, donde se ha filmado la película Apolo 13 y eso, ¿no? Y dice el guía turístico, siéntase privilegiado con estar en esta sala, porque era poco butacas que había, ¿no? Siéntase privilegiado porque en este lugar solamente se sentaba gente muy importante. Presidentes, reyes, hijos de reyes, hijos de presidentes, gente muy valiosa. Yo estiraba mal pecho y yo decía, yo tengo que estar aquí porque soy el hijo del rey de reyes, señor de señores. Tú vales mucho, tú eres precioso. De verdad, si has hecho malas cosas en tu vida, da vuelta la hoja, ya está, perdónate, si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y me acuerdo del pecado de hace 25 años, ya está, hermana, punto, da vuelta la página. No sé si me explico, y si por ahí estás solo, sola, no tenés nadie que te estimule en tu casa para decir, venga, ánimo, báñate por lo menos para que la vida te trate mejor, porque hay gente que ni se baña. Levante un teléfono público y dígale, telefonito, telefonito, ¿quién es la más guapa de toda California? Y el telefonito le va a decir, tú, 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 tú. Telefonito, telefonito, ¿quién es el más inteligente de todo el país donde vivo? Tú, tú, tú. Haga algo, pero no se venga abajo. Tú vales muchísimo. Muchísimo. Tú eres valioso, precioso. ¿Amén? ¿Quedó clara la primera idea? Tú eres hijo de Dios. Con esto ya podríamos cerrar la noche. Pero entonces dice, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de temor, un espíritu de esclavo, sino un espíritu de valentía propio de los hijos de Dios. Tú no tienes cualquier espíritu. Tienes el espíritu de Dios. No tienes el espíritu de cobardía. Es que a mí todo me sale mal. Es que a mí siempre me hacen mal. Es que el otro día salí de mi casa y me encontré un sapo muerto, envuelto en cinta roja, un ojo para aquí, otro ojo para allá. Hermano, por más que todos los brujos del mundo se junten en tu contra para hacerte un mal, si tú estás bajo la gracia de Dios, no te puede pasar nada, porque Él te cubre y te bendice con su gracia. Pero el tema está en que tenemos que estar bajo la gracia de Dios. Si estamos en pecado, si no estamos en la gracia de Dios, ahí está la cuestión. Entonces, ustedes no tienen un espíritu de miedo, un espíritu de esclavo, sino un espíritu propio de los hijos de Dios. Y esto se llama espíritu de valentía. Entonces, frente a la prueba, frente a la adversidad, cuando vayas donde tu médico y te digan, sí, el COVID-19 es positivo. En vez de empezar a... Yo sé que son situaciones duras cuando ese enfrentamiento con ese tumor, con ese cáncer, o cuando te están quitando la casa, o cuando ese hijo se va en la pandilla, en la droga, o ese problema en la casa, ese problema matrimonial. Mucha gente se termina refugiando en cualquier cosa. Mira, hay gente cuando se está ahogando que se aferra a lo primero que le da estabilidad, a lo primero que le da seguridad en su vida. El instinto de vida. De hecho, ¿cuántas veces las personas que nos vienen a salvar hasta corren peligro, ¿no? Porque nosotros damos manotadas de ahogado, como decimos, ¿no? Y hay gente que se refugia en las drogas.
Hay gente que se refugia en el alcohol. Es lo que decía hace rato. ¿De qué te llenas? ¿Dónde está tu escape? Si tu escape está en Jesús, vas por buen camino. Si tu escape y tú te aferras a la fe, el tema de la fe es complicado. ¿Por qué? Porque son terrenos que no se ve muchas veces, no se siente. Es una cuestión de dar un paso, un paso como al vacío, porque la fe muchas veces no se entiende. No se la, no, no, yo veo a Jesús en la Eucaristía, en el pan convertido en cuerpo y la sangre, pero a Jesús en persona, hermano, yo sé que ahí está Jesús en persona, pero es el santo en fe que yo tengo que dar. No sé si me explico. Entonces, ahí está la cuestión. Cuando nosotros nos aferramos ante una situación, porque ahora podemos hablar bonito, podemos estar muy bien dentro de todo, pero ponte en tu mejor, o en, perdón, en tu peor momento de tu vida. Cuando tuviste que aferrar, que escuchar ese resultado médico, o el hecho que te quiten la casa, o esa situación que de verdad, yo creo que ahí, acuérdate, hay gente que se refugia, es que somos muchas veces así, en el tema del ocultismo, le prende una vela a Dios y otra vela al diablo, por las dudas no responde una, responde otro, ¿no? Voy donde brujos. Mira, ahí una vez estando en Los Ángeles, California, para los que no sepan, yo he vivido 5 años en Los Ángeles y me he movido mucho por Estados Unidos, por distintos países de América, pero ahí en Los Ángeles y también en México, pero lo he visto en Los Ángeles, esto es lo que les voy a contar, había una iglesia impresionante, casi en el centro de Los Ángeles, con la Santa Muerte, ¿no? Con una iglesia de Santa Muerte. Y yo digo, porque tenía que ir a hacer un trámite cerca de ahí, entonces aparqué cerca del lugar, digo, me voy a quedar a ver si realmente viene gente o no viene gente. Y yo me quedé pasmado la cantidad de gente que iba a visitar San la Muerte. Yo me quedé pasmado y aquí nos encontramos con una serie de creencias tan tontas, si somos inteligentes, tan tontas. Hay gente que pone su confianza y su esperanza en un pedazo de piedra. Que esta piedra para la salud, esta piedra para el amor. Yo me acuerdo cuando nos casamos, mi esposa y yo, viene una mujer en el momento de la fiesta y me dicen, Marcelo, nosotros, los quiero tanto a ustedes, tanto que son como mis hijos, que bueno, la señora justo se había convertido, ¿no? Yo no la conocía mucho, pero bueno, nos tiene mucho cariño la señora. Que les traigo lo más preciado y les voy a regalar en el día de su boda lo más bello que le puedo regalar. Yo dije, wow, esta me va a regalar su cuenta bancaria, este me deja su herencia, una casa, algo. Y saca de su cartera una bolsita con piedras, ¿no? Una bolsita negra con piedras de distintos colores. Y empieza a sacar una piedra, dice, no me acuerdo, pero verde, esta es para felicidad. Esta azul es para la fertilidad. Esa sí funcionó porque tenemos 5 hijos, imagínate. Pero yo cuando la iba sacando la señora a las piedras, yo decía, esta mujer no entendió nada, me la como entera porque no, es que no entendió nada. ¿Cómo vas a poner tu confianza en un pedazo de piedra? Señora, no se aburra. Señora, no se aburra. O sea, no se aburra. Creyendo que un pedazo de tela. Hay gente que nace un bebé y le pone una tela para que no lo envidien contra las malas ondas, para que no me enojen. ¡Tontitos! ¿Y cuánta gente no pone su confianza y su esperanza en la ristra de ajo? Si estuvieran aquí presentes les pediría que me ayudaran. A ver, en el ojo el venado, en la magia, no sé, negra, roja, verde, amarilla y no sé qué otros colores. Estamos en el grupo de oración con alabaré, pero después voy a la bruja de la esquina para que me haga un trabajito. Entonces, ¿en quién pones tu confianza? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, no eres ni frío ni caliente.
Y yo a los tibios los vomito en mi propia boca. Tremendas palabras de Jesús. O creemos en Dios, o estamos, si estamos a dobles tintas, mal asunto, mal asunto. Por eso, y hay gente, o hay gente que se refugia en la depresión, está todo el día acostado, acostada, más allá que sea un problema real, físico, y que necesite de un, tal vez ciertos medicamentos, pero para llegar hasta ese momento, tuviste que ir dando permiso a tu vida para refugiarte en la depresión. Porque si tú el día que caes en la depresión decís, no, estoy depre, te levantas y es, haces un esfuerzo, un, como la cuestión cuando uno está haciendo ejercicio, le duelen los músculos, y, pero sigues caminando, no sé si me explico. O sea, hermano, cuando viene la crisis, ¿a qué nos aferramos? Usted si va caminando por la calle con su hijo, con su hija, y su hijo es pequeño, le sale un perro y quiere morder a su hijo, a su hija, la pregunta es, ¿dónde se va su hijo? ¿Dónde se va su hija? Se va atrás de papá y mamá. ¿Por qué? ¿Qué siente atrás de papá y mamá? Siente protección, seguridad. Mi papá me va a cubrir, mi papá me va a proteger. Entonces, hermano, cuando vengan los problemas y te quieran morder, no vayas donde las brujas. No vayas donde las drogas. Ven a Jesús, que Él es tu guardián y te cuida, te protege. Él te defiende. El que ya ha muerto por cada uno de nosotros nos cuida y nos protege. Él está, Él es real. Y está con nosotros, siempre. Por eso, mi querido hermano, esto marca la diferencia. Creer en Dios, creer en Jesús. ¿Qué hacer en el momento de crisis? Aferrarnos al Espíritu de valentía. Espíritu Santo, ahora que estamos preparándonos para el Pentecostés, dentro de un par de semanas. Llenémonos, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. No salgan de Jerusalén hasta que no reciban la fuerza del Espíritu Santo, porque si no, no podían salir ni a la esquina. De hecho, estaban encerrados. Estaban en su casa con miedo, con temor. Estaban llorosos, temblorosos. Y la orden fue, no salgan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Por eso tú, el que me estás viendo, sea por mi fanpage de Facebook, sea por YouTube, sea por el Zoom aquí con mis hermanos de Los Ángeles, a este grupo bello de oración. Hermano, no salgas de tu casa hasta que te llenes del Espíritu Santo. Hoy hablaba con alguien que me decía, hermano, estoy en depresión, estoy triste, no sé qué hacer. Llénate del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pidiéndole, Señor, lléname de verdad, ven a mi vida. No me voy de aquí hasta que tú no me llenes de ti, Señor. Entonces la palabra de Dios, Dios mío, me faltan ya poco tiempo y no voy ni a la mitad de la prédica, pero bueno, es que me enrollo mucho, perdón, hermano, me enrollo mucho. Luego, la otra idea es, la vamos a tomar de Romanos 8, 28, ¿vale? Romanos 8:28 dice, también sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Esto es una cita que ya la sabemos, ya la escuchamos muchas veces. También sabemos que Dios dispone de todas las cosas. Escuche bien, Dios dispone de algunas, no, todas las cosas, para Él más o menos o para el bien. Para el bien. Ojo al piojo, por favor. No es para todo mundo. Es para el bien de los que le aman. La pregunta es, ¿tú le amas a Dios? Si tú le amas a Dios, permítame que haga un paréntesis, porque es fácil decir yo te amo, Señor. Es fácil decir bendito y alabado seas, pero en mi casa soy un desastre. Es fácil decir yo te amo, Señor, pero soy infiel a mi esposa, vivo en infidelidad o vivo en pecado. Es fácil decir yo te amo, Señor, pero
Permítame que te haga un par de aquí preguntitas. ¿Hace cuánto tiempo no comulgas? ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas? Hay gente que dice, yo te amo, Señor, pero prefiero vivir en emancipado, prefiero vivir en concubinato con mi señora, que casarme, pedir tu bendición, Señor. Y he conocido casos de lo más rocambolesco. ¿Hace cuántos años están conociéndose y viviendo juntos? Hace unos 20 años. ¿Y por qué no se casan? Y no sé, estamos en esta etapa de conocernos. ¿Qué? Les compro una gafa, esta gafa por lo menos ridícula que me compró mi señora en medio. ¿Me entiende? O sea, prefiere estar en paz con un hombre o con una mujer antes que pedir la bendición. A ver. No voy a entrar porque ahora vivimos una época, hermano, del todo vale, de aprovechar gaviota que no hay otra. Hay tantas familias destruidas, tantas familias que voy, rehago mi matrimonio al segundo año, me caso, ya es que nos dejamos llevar mucho por el sentimiento, ya no te amo, ya no siento lo que sentía antes. Entonces el problema está, es serio, porque vamos dejando hijos por todos lados. Hay gente que se casa por 3, 4 veces, hijos regados por todos lados. Cuando llega Navidad, somos 60 en la casa, ya ni entre ellos se conocen. Son realidades muy duras las que se viven muchas veces en nuestros hogares. Pero voy al hecho de que si tú pudiéndote casar, no te casas. Bueno, pero vale, no voy a hablar ahora de esto. Voy al hecho. Dice. Todo sucede para el bien de los que le aman. Si tú le amas a Dios, esta palabra es para ti. ¿Por qué? Porque todo sucede para tu propio bien, aunque no lo entiendas. ¿Por qué, Señor, esta enfermedad ahora? No lo sé por qué has permitido, Señor. No sé para qué has permitido. ¿Por qué esta pandemia ahora? No lo sé. ¿Por qué estamos en cuarentena y no estamos muriendo de hambre? No lo sé. Pero si Dios ha permitido es para tu propio bien. ¿Cuántas veces gracias a ese cáncer? ¿Cuántas veces gracias a esa enfermedad has encontrado la fe o tu familia se convirtió? ¿Cuántas veces? Gracias a esa desgracia, tu matrimonio volvió a funcionar. Gracias a ese accidente o gracias a esa pérdida de trabajo, tus hijos se han centrado en el camino. Tal vez gracias a esa desgracia, hoy has vuelto a retomar el camino. ¿Cuántos testimonios de las mejores conversiones no los tenemos gracias a una vida tal vez llena de pecado, a una vida tal vez llena de tragedias y ahí han encontrado la mano de Dios? Perdónenme, tal vez para que se entienda bien, mira, hay momentos en nuestra vida que cuando pecamos y nos sentimos mal y decimos, tengo ganas de confesarme, tengo ganas de volver, ahí está Dios, en medio del pecado, atrayéndote hacia Él. Ese es el Espíritu de Dios y Dios permite todo para tu propio bien. Dígale, Señor, gracias por permitir todo esto para mi propio bien, aunque yo no lo entienda en este momento. Y voy un poquito más rápido que se me acaba el tiempo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:31. Dice, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermano, esto es fundamental, como todo. 8:31, Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está. Los que veíamos el Chapulín Colorado. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Jesús. Yo me dedico hace más de 25 años a trabajar en la evangelización. Muchos años. Y he sido testigo de milagros. He sido testigo de las bendiciones, de las obras de Dios. Yo predico un Cristo que está vivo y que no está muerto. Y yo predico un Cristo de poder. Un Cristo que bendice y acompaña y da paz. Compadece del que está herido, el que está cansado. Entonces la pregunta es, mi hermano querido, ¿a qué temes? No temas.
¿Qué hacer ante esa mala noticia? Yo me refugio en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo espero en ti, Señor. Tengo muchísimos testimonios para contarles. No tengo tiempo para contarles tantos testimonios. Lo que sí te digo es, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El tema es que tú lo creas, que Jesús está vivo y que está contigo, está a tu lado. Créelo. Y esto de verdad marca la diferencia, que si yo sé que está con Jesús, que Jesús está conmigo. Ayer me hablaron de Nicaragua para comentarme que un amigo sacerdote de mi edad, yo tengo 45 años, eso más o menos 45 años tiene este hombre, falleció por el COVID. Y hemos predicado muchísimas veces en un montón de lugares. Y son momentos duros. También ayer me llamaron que falleció otro padre de un amigo. El tema es, cuando uno le toca estos momentos así fuertes de dolor, ¿a qué te aferras, no? Si estamos con Jesús, Dios te da la paz y la fortaleza. Entonces quédate en paz, que haya fuerza. Y la última idea para terminar, mi hermano querido, mi hermana, es Romanos 8:35. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros, la espada? Me voy al versículo 37. Pero no, en todo esto saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la fuerza del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o los abismos, ni ninguna otra criatura, podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. La última idea es, Dios te ama. Hablarte de esto me llevaría todo un seminario de cuánto nos ama el Señor. Si crees que tú eres hijo de Dios, que Dios te ha pensado, que no eres hecho por de la casualidad, aunque tu padre y tu madre te hayan dicho viniste por casualidad o fuiste producto de una violación o fuiste producto de un accidente, el asunto es que estás en la vida y que tú crees que Dios te ha pensado, te ha amado de verdad, que tú te aferras cuando vienen esos momentos de dolor a la fe, a Dios, y no te aferras a la droga, al alcohol, a la sexualidad, a la depresión, a la tristeza. Y si tú crees que todo esto de verdad Dios lo dispone o lo permite para nuestro propio bien, y tú crees que Dios te ama porque somos sus hijos, no temas. No temas. Esta pandemia va a pasar. Esta crisis va a pasar. Todos los días sale el sol. No digas, hermano, es que todo en mi vida está mal. No, hay parte de tu vida que están mal. No todo está mal. Vamos a terminar cantándole al Señor y vamos a decirle, Señor, aumenta mi poca fe. Señor, dame la gracia de confiar en ti, de esperar en ti. Esta canción la pueden encontrar en YouTube. Esta es de mi anterior producción, no pertenece a mi última producción, pero es muy bonita. Se llama Confío en ti, Señor. Búsquela en YouTube, la pueden encontrar perfectamente. Escuche la letra, porque es que tal vez muchas veces nosotros estemos así, ¿no? Aunque no veamos claro, aunque no entendamos el porqué, pero Señor, yo confío y espero en ti. Señor Jesús, gracias por este momento, por este rato de oración. Gracias por este rato de meditación, Señor. Gracias porque tú, creo que nos has hablado claro y nos has dicho que somos tus hijos. Gracias. Bendito sea, Señor, porque tú me has pensado, tú me has creado desde tu amor. No soy hecho de la casualidad. No soy tan solo el fruto de la unión de papá y mamá,
sino de tu santa voluntad. Por eso en esta noche, en este momento, Señor, quiero darte gracias por cuanto tú me amas, porque nada puede separarme de tu amor, Señor, nada. También, Señor, en este momento quiero pedirte perdón por aquellas veces ante la crisis que he corrido, me he refugiado en cualquier otra cosa menos en ti. Tú, Señor, siempre has estado ahí, amándome. Tú has perdonado ese pecado. Tú has perdonado ese momento de mi infidelidad en que me fui, que me aparté de tu lado. Pero hoy quiero volver. En este momento quiero volver contigo porque tú, Señor, sabes cómo estoy y sabes cuánto te necesito. Gracias, Señor, porque tú en este compartir me has hecho entender que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Aunque venga la peste, aunque venga la enfermedad, tú me sostienes, Señor. Y si la peste me voltea, y si la peste hasta me mata, me voy contigo, Dios. Antes o después, pero hacia ti vamos. Aunque en este momento no vea nada claro, aunque no entienda el por qué permite ciertas cosas en mi vida, Señor, pero yo confío en ti. Yo pongo, Señor, mi vida en tus manos y espero, Jesús, solamente en ti, como un niño en brazos de su madre. Yo igual confío en ti, confío. Nada ahora, aunque no pueda ver tu gloria, aunque no pueda ver tu gloria, yo espero en ti, yo espero en ti, yo espero en ti, Señor, yo espero en ti, Señor, como Israel espera en Dios, como Israel espera en Dios, así mi alma espera en ti, así mi alma espera en ti, Señor. Aunque todo alrededor, escúchalo por favor, caiga a pedazos, aunque el sol no brille más, aunque el sol no brille más, yo igual confío, yo igual confío en ti, yo igual espero en ti, yo igual espero en ti. ¿Cómo no esperar en ti, mi buen pastor? ¿Cómo no esperar en ti, mi buen pastor? Si tú pones mi vida en tus hombros, si tú pones mi vida hoy en tus hombros y me traes hasta ti, y me traes hasta ti, y me cubres con tu amor, y me cubres con tu amor. Confío en ti, confío en ti, dígalo conmigo. Confío en ti, Señor, aunque no entienda nada, aunque no entienda nada ahora, aunque no pueda ver tu gloria, yo espero en ti, Jesús, yo espero en ti, Señor, como Israel espera en Dios, así mi alma espera en ti. Gracias, Señor. Escucha lo que te dice Jesús en este momento. Tú me dices, Señor, no temas, hijo. Tú me dices, Señor,
temas, hijo mío, pues yo voy contigo, pues yo voy contigo, y tomo tu mano, y tomo tu carga, y tomo tu carga, también tomo tu vida, y tomo tu vida. Yo te digo que si crees, verás mi gloria. Yo te digo que si crees, verás mi gloria. Y esto que te quita la paz, y esto que te quita la paz, será de bendición, será motivo de gloria, será motivo de gloria. Y tu fe se acrecentará, y tu fe se acrecentará. Hermano, confío en ti. Gracias, Señor. Confío. Confío en ti, Señor, aunque no entienda. Aunque no entienda nada ahora. Virgen María, ¿vieron qué imagen más bonita? Esta puede traerla de Medjugorje, de la Virgen de la Paz. Le pidamos a la Madre que nos bendiga, que nos cubra con su manto, que nos cubra con su bendición. Confío en ti, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y seguimos en la paz de Dios, en la bendición de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.